Televisión en Movimiento. ¿Qué tal amigas y amigos? Es un gusto saludarlos nuevamente en un programa más de su serie Conociendo a. Ah, y en esta ocasión conociendo a, a una mujer que en su propio decir se califica como una mujer optimista. Conociendo a Mirna López Torres. Mirna, es un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Pues bien, eh, con el gusto de estar y agradeciendo a MBM la oportunidad de pues, estar el día de hoy acá compartiendo este espacio. Qué gusto, es un gusto, es un gusto tenerte. Aquí es tu casa, MBM, la casa de todos. Vamos por el principio. Mirna, ¿dónde nació? Bien. ¿Y dónde pasó su primera infancia Mirna López Torres? Bueno, Mirna ha sido prácticamente una migrante, le voy a decir, que conozco toda, todo mi estado. Nazco en San Sebastián Tecomaxlahuaca, distrito de Juxlahuaca, de la región Mixteca. La Mixteca Ahí es donde nazco en un periodo un tanto de, de vacaciones, en 5 de junio del 72 no me da pena decirle edad dijera todavía estamos en el tiempo en <laughs> yo no que se lo decimos yo no se lo <laughs> pero yo sí pero lo digo, adelante, ¿no? es adelante. es parte de no porque este pues bueno es es un orgullo pero un reto sobre todo en eh, Asco eh, en la Mixteca y pues vamos por el trabajo de mi padre vamos eh, pues yendo de, de un lugar a otro y nos establecemos pues en en Guajua, Pan de León que es donde prácticamente llevo a cabo pues la mayor parte de mis estudios Ahí cursó la primaria, la secundaria. Ahí cursé la primaria, en la, desde bueno, preescolar. Yo ya fui de la generación que sí tuvimos preescolar. En la Aurora Gasga, eh, la primaria en la escuela Valentín Gómez Farías, la secundaria en la ICDA Benito Juárez. Todas, pues, escuelas federales públicas. Todas y, públicas. Gracias. Y, pues, bueno, eso nos da también la, la claro. oportunidad de, de empatar en su momento con Prepa 3, que es de la Guapo, en Guajuapán también de León. Y de ahí me vengo a estudiar la carrera pues en leyes la licenciatura en derecho en la facultad todavía estábamos en independencia eh, cuando era nuestra alma mater y que era el punto es un edificio, así ¿no? es sí, sí, y donde edificio. todavía nos tocó disfrutar el paraninfo y tener la grandeza de los eventos encuentros eh, pues de los jóvenes un antes espacio. de que nos lo chamuscara antes de que pasara esa terrible <risa> este, <risa> cuestión así a... es es abogada entonces así es soy abogada pero vayámonos un poquito más para atrás Allá en la primaria, en Guajuapa, ¿qué soñaba Mirna en aquel entonces? Digamos, cuando estaba en tercero, cuarto de primaria, ¿qué soñaba Mirna? Mire, Mirna ha sido una mujer de, de muchos sueños. Desde niña, pues bueno, un tiempo eh, eh, estaba yo con el tema de entrar a las misiones, que fue parte también de lo que busqué prepararme. Eh, después, como corresponsal de guerra, siempre pensando ir más allá. De lo que teníamos en, en la Mixteca. Pero también, me, desde, desde pequeña, siempre dije que iba a ser también abogada. Y pues bueno, mis padres. Corresponsal de guerra. Sí. ¿De sí, dónde sí. nació eso? Porque bueno, en, en la Mixteca lo que veías primero era el TRM. Era el único canal que teníamos allá. Y entonces, pues tenías que esperar la, la transmisión, ¿no? Y lo que implicaba claro. con lo que te empatas, pues es, aparte de las cintillas de cantinflas, que es cuando te pasaban <laughs> y que era una forma de conocer el mundo, eh, pues tenías también esta visión del de, eh, programa 24 horas. Y entonces eh, ahí pues llegué a conocer a, o veía yo a Alberto Peláez, uh -huh. que era corresponsal de guerra, de guerra, y entonces a través de él pues veía la problemática, veía muchas cuestiones que se hagan en el mundo, que a mí me, pues me atrae y que en su momento veo que a través de las misiones puedes generar y dar pues un resultado eh, un beneficio y poder ayudar a gente que, que en su momento como niña pues tú dices hacer el bien y ayudar a los demás eh, cuando crezco pues me doy cuenta que no hay este, que ir tan lejos si en verdad quieres realizar y hacer algo y pues dentro de, de las profesiones o de los trabajos que había eh, pues en ese tipo de la mixteca no se le daba la oportunidad a, a la mujer en el tema de estudio, era como o te vas de enfermera o te vas de maestra, pero no había como una opción y pues parte también de lo que yo traía era la abogacía y decido entrar a estudiar leyes como esta parte, ¿no? De los sueños este, que traíamos de, que traía yo de pequeña y en los cuales pues mi padre fue el principal, el, el cómplice número uno para que todos estos sueños se, se realizaran. Algo que nos pudiera contar de su infancia, alguna anécdota, alguna historia, algo que le haya ocurrido que la marcó o que cuando lo, lo, lo recuerda, lo recuerda a veces con cariño, con afecto y a veces hasta las lágrimas nos arrancan. Cuando algo de la infancia que nos haya marcado. ¿Qué nos puede platicar Mirna? Bueno, de Bueno, pues de entrada he sido de, de una familia, de un padre que pues es profesor de educación primaria o ya jubilado, alguien que me enseñó a amar esta parte de pues apostarle al estudio, una mamá que eh, se dedicó a, al hogar, que tuvo la labor más fuerte porque éramos pues, seis hermanos y eso implicaba la formación para, para todos. Eh, en nuestra región todavía eh, la mujer se le compraba eh, en toda la parte de la que con cualidad. No ha cambiado, la cambiado mucho la historia. Y algo si lo comparto en, es, es que... Es la mixteca. Así es, y... Reconozco esta parte de, de, de mi padre que, pues de entrada, no aceptó canje alguno, creo que alguno por, por su hija, y que él le apostó, a, a diferencia de lo que muchos decían que darle el estudio a la mujer era un fracaso, y más tardaban en enviarla a estudiar que en lo que regresaba con panza, como decía, porque era la, la forma. Él, pues no creyó eso, y... Pues a los siete años sí hay algo que, que me marca. Él me regala un libro, se llama Te regalo lo que se te antoje. Y desde entonces eh, empecé a tener lo que quería. Eh, siempre fui de, de, de leer cuentos, de narrativa. Eh, esta parte que, que con mi padre, pues, me fue este, fomentando. De hecho, él es el que me enseña a, a leer y es el que me enseña a dibujar un primer árbol y eh, que pues yo era con el que concursaba siempre haciendo ese árbol. Pero dentro de toda esta etapa de vida hay algo que, que siempre comparto y que lo sigo haciendo porque es una forma de darle un homenaje a mi padre. Cuando eh, yo le pregunto eh, de niña, eh, si, la, la, si la alfombra mágica existía porque era parte de lo que... Pues creo que a todos los claro, niños en su claro. momento vemos un tapete y nos dan ganas de sentarnos para ver ah, si sí, vuela. A ver si es cierto. A ver si es cierto. Y, este, pues le y, pregunto, bueno, y cuando uno es niño, así es. vuela. Así es. El tapete vuela. Es, es. es lo mágico de la infancia, sí. que bueno, que después obviamente se pierde, pero eh, en la infancia todo se puede. Uno puede volar, en las noches viaja uno por todo pues el universo más Así es, y el, los tapetes vuelan, ¿no? Y pues algo fabuloso es que mi padre me dio el tapete mágico. Cuando yo le pregunto si la alfombra vuela, él me dice, este, sí, sí existe, mi Si ¿Sí? sí hay esa alfombra mágica, y pues yo, así como volteando a ver dónde, dónde, está? dónde está, ¿no? Y eh, recuerdo... Eh, se acercó a, a un librero que teníamos, me da un libro y me dice: Esta, esto es tu alfombra mágica, Mirna. Y con ella vas a volar y vas a conocer el mundo, pero esta, nunca la dejes, tenla presente. Y desde entonces, Mirna abuela, me la creí, le creí a mi papá que esa es mi alfombra mágica. Y eso me dio la oportunidad de conocer, pues, parte de la República Mexicana, de conocer mi estado, de poder. Eh, salir del Estado y, y en cada concurso o evento que participaba, llevar a alguno de mis hermanos, a mi papá. Este, y pues yo orgullosa y me, me quedé con, con esa alfombra mágica, y hoy se la comparto a mis hijos. Y cada que tengo la oportunidad de decirlo, lo cito para que todos volvamos a retomar esa alfombra mágica. Qué bonito, qué bonito. No, pues sí, sí voló. Mirna voló, voló de su pueblo a Guajuapan y de Guajuapan a Oaxaca. Así, Así funciona. ¿Cuál es el primer libro que lees? El primer libro que leo, pues que se me queda grabado. Y que Así quedo, es. Te regalo lo que se te antoje. Te regalo lo que se te antoje. Así es. ¿De ¿Qué decía y, 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 ese libro? Y ya después, cuando <coughs> cuando empiezo a ver y, y analizo ese libro, ya ahora de grande, pues era un libro de metafísica, ¿no? Y contradictorio a la parte claro. de, lo, de lo que traemos de formación. ¿Y qué decía? Pues te daba una serie de, de dinámicas o ejercicios en los cuales tú te programas para que puedas este, tener o lograr al día una meta a través de, de un ejercicio que escribes lo que quieres y lo ponías bajo tu almohada. era un libro destinada para para un niño una niña y pues me lo dio mi padre entonces funcionó fue como una una práctica que antes de dormir escribías lo que querías y, y tus deseos para así es y entonces lo metías bajo tu almadita y, y se quedaba y le ha funcionado Sí, sí, sí le son, ha son, de, son de las cosas, yo creo que eh, cuando lo tienes acá, lo tienes acá, pero lo vives aquí, ¿no? en el corazón, así es. es algo que, que he llevado pues gran parte de mí. Qué bonito, qué bonito recuerdo de parte de su padre, ¿su padre vive todavía? Así es, mi padre, padre qué vive. ¿Qué le platica en estos momentos? Me imagino que lo que estamos platicando, eh, tú y yo también lo han platicado ambos, ¿y qué es lo que le dice en este momento de aquel? de aquella mirna que surgió de la primaria llena de sueños a la mirna del día de hoy, pero me lo platica usted después de un corte, vamos a un corte comercial y regresamos con más. Estamos conociendo a mirna, López Torres ya escuchó que mirna tiene su propia alfombra mágica y ya veremos después del corte hasta dónde, hasta dónde la va a llevar. No se despegue de su televisor, regresamos.